Chats. Chévere. Entonces, este era el análisis del día de ayer, ¿no? Entonces, esto, ¿qué resultado era? Era PE complemento más FE nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? Así el complemento, en la respuesta. En el WhatsApp, varios ya, ¿no? Han mandado sus respuestas, etcétera, ¿no? Listo. Requerimiento, dice, otro. Diseñar un circuito sumador de 2 bits que produzcan dos salidas, la suma y un set de transportes, ya lo hemos visto, ¿no? Esto hemos visto. Ya, esto de aquí ayer lo hemos explicado, ¿no es cierto? En las otras diapositivas, expresiones lógicas, principalmente ese OR exclusivo, ¿no es cierto? Es A complemento B más AB complemento, ¿no? Estos elementitos, estos tomando valores 0, 1, es ahí en el proteus, ¿ya? Hay ejercicios. Diseñar un sumador de 3 bits, eso lo hemos visto. Un circuito lógico de 3 bits cuya salida sea 1 solo cuando las entradas están en un rango de entre 4 y 8 binario, respectivamente, ¿no? Ah, eso está interesante, ¿no? Cuando es mayor de 4, recién podemos dar esto, ¿no? Entonces, estas cositas, van a servir para que se pueda diseñar, ¿no? Para que ustedes tengan la capacidad de diseñar circuitos, ¿no? De diseñar computadoras de propósito específico. Y ya vamos a estar hablando. Los ejercicios son un poquito más fuertes, ¿ya? Un decodificador de BCD a 7 segmentos. Sumador de 3 bits, generalización de sumadores. Eso también lo vimos ayer, ¿no? Que empiezas de un B0, ¿no? Un B0, ¿no? Que serían los. Una palabra de 3 bits cada uno, que sería B0, B1 y B2. ¿Ya? El otro es B0 prima, B1 prima y B2 prima. Entonces, eso tienes dos, nada más, un resultado y el acarreo pasa al siguiente, ¿no? Entonces, aquí incluso este de acá arriba, este de aquí debería tener un carro más, ¿no? Segmentos, ¿no? Esto es un poquito chistoso. Entre comillas. Ya, este es. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué sucede aquí? ¿No? Entonces, este es un decodificador 747. ¿No? Lo que va a hacer es ampliar la señal. Porque aquí tenemos que aquí a la derecha, aquí está a la derecha,
este display tiene 9 segmentos, ¿no? Entonces, decodificador, manejador de BCD a 7 segmentos, 7, perdón, no 9 segmentos, ¿no? De manera que una presentación visual de 7 segmentos con ánodo común. Esta diapositiva lo tiene, les mandé en sí, ¿no? Sí, lo tiene. Ya. Ya, así está, ¿no es cierto? Entonces aquí tienes 4, porque el 8 ya necesita pues 4 bits, ¿no? Y el 9 también pues son 4 bits, ¿no? Entonces, este va a ser un mapa de carnado o una simplificación un poco más complicada. Siempre se coloca al inicio, ¿no? Para proteger el segmentito, se va a colocar una resistencia. ¿Ya? Aquí se junta. Listo. Entonces, a ver, esto lo tengo aquí. Así sería. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo el dato, este sería dato. Listo, las entradas. Los segmentos, ¿no? Entonces, no, si es cero, aquí se tiene que prender, ¿no? Le he puesto cero todo, no es cero todo, ¿no? Se va a prender todo menos G, ¿no es cierto? Todo menos G se va a prender. ¿Se ve, no es cierto, el Excel? Sí, ¿no? Ya, se va a prender todo. Esto estaba mal. Ya, en el 1 se va a prender, ya que se junten. Están en el lobby, pero que se junten, ¿ya? Ya, en el 1 se va a prender solamente ¿cuál? El B y el C, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos esto? Ya, ahí. Mejor, ¿no? Ahí está, uno, ¿no? La entrada es uno. El B y el C nada más van a prender. ¿Ya? El otro es el 2. El 2 sería A, B, G, G, prendido, E y D, ¿no es cierto? C y F. Van a permanecer en cero. ¿Ya? Y así, en el 3. 3 sería A, B, qué frío. A, B, C, sí. D y G, ¿no? D, A, B, C, D, G. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Si fuera el caso, uno a otro no. Por ejemplo, el 8, ¿no? En el 8 se va a aprender todito, ¿no? Entonces, pues la entrada, ¿cuál sería? La entrada sería así, ¿no? Uno, la entrada es 1, 0, 0, 0,
Y la entrada y la salida sería 8 segmentos prendidos, toditos, ¿no? Ese es el 8. El 9 también prenderíamos todo, menos el E. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no. Ah, puede haber, ¿no? El 9 puede ser el E y D, ¿no? Menos el E y el D. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ideas. ¿No? Entonces, aquí sería el problema este. Vamos a hacer una cosa interesante, ¿ya? A ver, más otro punto en el examen, ya dos puntos les voy a dar en el examen. Para el segmento A, ¿cuál sería el esto? ¿Cuál sería el circuito? Ya. Esto ya no vamos a estar ahí, ¿no? Listo, entonces ese es un decodificador BCD a 7 segmentos. Entonces ya tenemos los principios de cómo diseñarlo, ¿no? Este sería el chip, pues, ¿no? Pero internamente este chip tiene comportes. Tiene con cuartas, y aquí vamos a tener un determinada resistencia. Métodos y mapas de Carnot, algunos ya han repasado ayer para hacer el ejercicio. Desde extensión del diagrama de Venn, esto nace la representación geométrica de los números binarios. Un número binario de n bits puede representarse por lo que se denomina un punto en un espacio, ¿no? Este puntero de mouse se ve bien. A ver, antes de continuar. O lo ampliamos. ¿Ese color está mejor? A ver, ¿agranda o no? A ver, jóvenes. Agranda, ¿no? Pero ya veremos la forma de. Hoy día compraré, aunque sea un cursor, no va a tener que comprar hoy día en internet, ¿no? No agranda. El color creo un poquito mejor, ¿no? Está muy chillón. Para que más grande esté colocando más grande. ¿Ahora han dado algo? Nada. Ah, bueno, ya para la siguiente, pues vamos a comprar un cursor, ¿no? Eso es lo que he estado viendo, ¿no? Que en esto no está. ¿Está bien en ese color o el amarillo? Rojo. Ah, este no es rojo. Ah, aquí rojo. Ya, el número binario de n bits puede presentarse por lo que se denomina un punto en un espacio de mínimo de 1 bit 0, ¿no? Ya. Y puede ser un cubo, ¿no? De un cambio de un valor de 0 a 1. El cubo se obtiene proyectando el cubo 0, aquí, ¿no? 0 a 1, aquí lo vamos a proyectar, ¿no? El cubo 2.
Vamos a hacer esta proyección y esta proyección aquí, ¿no? Listo. Entonces, sería esta, se aquí, ¿no? 1, 0 y 0, 1. A ver, entonces el problema es que Carnot solamente dice máximo 6 variables, ¿no? Entonces el mapa de Carnot, ese es para dos variables, pero no tenemos 0, 1, aquí 0, 1. Tres variables, ¿no? La primera variable es 0, 1, la segunda y tercera variable sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 0. ¿Ya? La novedad de la tercera variable es que, mejor dicho, las dos, claro, la segunda y tercera variable es que lo normal es construir, ¿no? Para los que no se acuerdan, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Pero en este caso vamos a cambiar, ¿no? El último valor lo vamos a colocar aquí, ¿no? Esa es la proyección. Cuatro variables de la misma forma, ¿no? 0, 0, 0, 1. Aquí debería ser 1, 0, pero no. Vamos a colocar 1, 1 aquí. Tres variables, ¿no? ¿Qué sucede, no? Igual, ¿no? Este, cinco variables. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿no? Esta última, ¿no? Cuando es tres variables igual, solamente que este de aquí, que debería estar al último, ¿no? Nos recorremos dos posiciones. Entonces, lo que habíamos visto es que primero tenemos que fijar cuáles son los unos, ¿no? Y aquí uno, y aquí uno. ¿No es cierto? Esos son los que juegan. Entonces, esa expresión es z igual a complemento de complemento c, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? A, este a, ese a complemento es de a aquí, b complemento, no, no, aquí estamos, ¿no? Esta. B complemento y c, ¿no? Es el primero que agarramos, ese es un término que representa a ese circuito combinatorio, más a complemento, aquí está a complemento, aquí este, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? A complemento y B y C normal. Este de 4 es un poquito más complicado, ¿no? ¿Ya? Z igual a complemento, B complemento, C, todo complemento, cero, todo esto es cero, pero, ¿ya? Esto de aquí sale todo cero. Más A complemento, B complemento, C complemento, D, sí, está bien. Y más A complemento, B complemento, C, D, ¿no? Más A complemento, B complemento, C, D complemento, ¿no? Aquí. Ahora, este de aquí, ¿qué sería? A, B, C, D. No hay ese elemento aquí. Perdón, ¿no? Sí, aquí falta. Falta ese aquí, ¿no es cierto? Este aquí falta, A, B, C, D. Luego, A, B, A complemento, A, B complemento, C complemento, D complemento. Este es A, B complemento CD. A, B complemento C y D complemento, ¿no? El último. Aquí faltó un término.
Pues la simplificación principalmente hay que ver los adyacentes, ¿no? Hay que ver los adyacentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice, no? En la fila, cuando están adyacentes, aquí está. Pues, ¿cuál va a permanecer? ¿Cuál va a permanecer? El que no cambia. El que cambia se elimina, ¿no? Es por una simple relación de álgebra de Moore que hemos visto el día de ayer. ¿Ya? Por una simple relación que hemos visto el día de ayer. Entonces, ¿qué sucede, no? A lo vamos a factorizar y va a quedar B más B complemento. ¿Qué cosa es eso? Pues es 1, ¿no es cierto? Es 1. Eso nos da 1. Igual, de la misma forma, aquí, en esta de aquí, tenemos, ¿quién no cambia? El B, ¿no? Bueno, la expresión es A complemento B más AB. Aquí está. A complemento B, y este es AB, ¿no es cierto? Entonces, de aquí, ¿quién lo cambia? Lo cambia el B. Entonces, queda solamente B, simplificado. De la misma forma, aquí, ¿quién lo cambia? El A complemento, ¿no? Y aquí, ¿quién lo cambia? El B complemento. ¿Sí? Aquí, no cambia. Cero. A cambia de 0 a 1, entonces ese es un complemento y va A complemento más A es 1, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí murió la flor. ¿Ya? Así hay que, así de simple, escarnado. Listo, para tres variables, dice, ¿no? Para tres variables, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, esto aquí. A, B complemento, C complemento. El otro. A, B complemento, C complemento. Este de aquí es A, B, C. Y este de aquí es A, B, C complemento. ¿Ya? B complemento, C complemento, entonces factorizamos su mapa, ¿no? Pues aquí también, ¿no? Factorizamos, pues son los que cambian, pues, ¿eh? Los que cambian van a desaparecer, ¿no? C más C complemento, entonces eso se va a hacer 1, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Entonces de esto igual, ¿no? Entonces por Moore tenemos que B complemento, C complemento más AB, ¿no? B complemento, entonces igual, pues. En esta fila, tenemos esta fila. Esta fila, ¿no? ¿Quién es el que no cambia? Justamente B complemento y C complemento. B negado y C negado también, ¿no? ¿Ya? Este está un poquito, ¿no? Para pensar entre comillas, ¿no? ¿Quién no cambia? No cambia A. B está de 1 a 1. Entonces no cambia. Entonces A, B. C cambia de 1, cambia de 1 a 0, entonces C no entra. Listo, sale el mismo resultado. Tercera simplificación. La tercera simplificación. ¿Qué significaría aquí, no? Entonces aquí agarramos, decimos A, B, todo complemento, A complemento, B complemento y C, ¿no? Pues esto se puede dar la vuelta, pues, ¿no? Como lo juntamos así como un tubito. Entonces eso también son adyacencias, ¿no? Ya, entonces igual, entonces ¿cuál es el que no cambia? A. No cambia porque está en su fila, sería A complemento. B cambia de 0,
cambia de 0 a 1, entonces adiós B, C, 0, 0. Entonces sería, el circuito quedaría A complemento, C complemento. ¿Ya? Ahora este de aquí, ¿no? A, B, C complemento, ¿no? A de aquí, ¿no? De aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ah, falta 5 minutos. Ya saben, pues, ¿no? El mismo número. Entonces, de aquí, A no cambia, ¿no es cierto? A no cambia, pues queda A. B cambia de 0 a 1. Adiós, B. C está en 0 a 0. Entonces, sería C complemento. Wow. Esto, ¿qué podemos hacer? En 4, ¿no? Entonces podemos simplificar la fila y después pasar a columnas, ¿no? Así se puede hacer esto, ¿no? Cuando una variable conclusión, ¿no? En forma complementaria y no complementaria dentro de un agrupamiento, esa variable se elimina en la expresión, ¿no? Las variables que son iguales, ¿no? La que cambia, ¿no? De X a X complemento, ¿no? ¿Ya? Y las variables que son iguales en todo agrupamiento deben aparecer al final de la expresión. Listo. Entonces aquí, también, ¿no? Entonces aquí hacemos una adyacencia, nos va a quedar uno aquí. Entonces esto hacemos una adyacencia, nos queda uno aquí. Este con este podemos simplificar. Ya, esto es aquí, podemos. Esto ya directo, ¿no? Lo normal, ¿no? Esto aquí es el tubito. Un tubito para, ¿no? Horizontalmente y otro tubito verticalmente. Otra forma también de simplificar es con esto, ¿no? A ver, de aquí, ¿no? ¿Esto de aquí qué sería? ¿Por qué no cambia, no? Cero. ¿Qué cosa más no cambia aquí? Ah, en este, ¿no? En este de aquí, ¿qué cosa más no cambia? No cambia el D, ¿no? Todo lo demás cambia. ¿Ya? Esto que va a hacer, se va a anular todo porque el A cambia, el B no cambia, B no cambia y el B no cambia aquí, ¿no es cierto? En este de aquí no cambia B y el C se cambia, sí, sí cambia, igual por C, entonces quedaría la D no cambia, ¿no? D no cambia, entonces quedaría BI, BID. De esa forma también en esas variables se puede hacer así, ¿no? Entonces, para comprobar también, no está de más, ¿no? Acordarse qué cosa, ¿no? Acordarse el álgebra de Moore. Ya los teoremas de álgebra de Moore. Wow, varios casos aquí, ¿no? Igual, ¿no? Hay que ver. Los que no cambian quedan, ¿no? Hay condiciones también de no importa, ¿no? X, ¿no? Su tabla de verdad sería, ¿no? Aquí, ¿no? 0, 1, A, B, C, C, complemento. No importa, pero aquí, ¿no? Pues eso no es problema, porque puede asumir valores de 0 o 1. Entonces, por ejemplo, aquí Z, ¿no? Z igual a A, dice, ¿no? La C sí tendríamos que hacer un poquito, ¿no? Aquí 0, 0, aquí 0, 1, ¿no? En este caso, sí, todos tienen valores, ¿no? Aquí tiene 2, no importa. Y
Entonces, este que dice 0,1, entonces principalmente va a resumirse a z igual a a. Ya, pues ya sabemos dibujar la cuadrícula, en ejemplos, ¿no? Diseñar un circuito lógico combinatorio que detecte mediante unos los números pares.